¿Cómo están, amigos de Espuelas y Caballos? Bueno, ahora me toca invitarlos al séptimo aniversario de Entre Espuelas y Caballos, que esta fiesta más que nada es para ustedes. Pues están cordialmente invitados, para todos los hermanos de a caballo que gusten acompañar. Vamos a salir por ahí del Rancho San Juditas, que está como a 4 kilómetros de la salida de Tula a Cieneguilla, antes de llegar a Santo Tomás. Ahí está el Rancho San Juditas y ahí arrancamos y nos venimos. Ahora sí que saliendo del Rancho San Juditas y agarrar la calle Francisco y Madero, luego agarrar hasta la Ferretería Tejada, adelantito a subir a la calle Juárez y venirte todo hasta pasar por el mercado, por atrás, lo que viene siendo atrás de la iglesia y por el frente de la plaza. Y a salir hasta Telégrafos, ahí dar la vuelta hasta llegar al taller del Galgo. Y le damos todo hasta Enrique Cárdenas, hasta llegar al domo. Pues ese va a ser el recorrido. Ahora sí que salimos del Rancho San Juditas a las 10 de la mañana por ahí. A las 10 de la mañana para que se junte por ahí la raza. Y posteriormente salir hasta llegar al domo. Después de ahí, sí, una rica comida. Y esperemos ahí la raza que nos acompañe. Y por ahí va a estar Escándalo Huasteco. En el centro hay una plaza, recinto municipal. Una iglesia donde pude los domingos adorar a San Antonio de Padua, patrono de mi ciudad. Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas que ando buscando. Bueno, y por ahí quiero agradecer, así que agradeciendo a mi compadrito de mi pueblito, por ahí, ahora sí comedero, mi pueblito, el mejor menú de Tulaga, por ahí que agradeciendo por la cheve que nos va a compartir para los cabalgantes, y también por ahí viene siendo Quinta Randy también, que se mochó con cerveza. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho eso, y es para que los cabalgantes vayan bien refrescantes lo que viene siendo la cabalgata ya. Y parte de la comida también, pues ahí nos va a estar acompañando, ahora sí que estas agrupaciones, para disfrutar esta bonita cabalgata. Ahí los esperamos, Dios les diga mucho, y arre por sus alcances.